No creo que la terminemos de ver hoy. Yo creo que nos va a llevar varias clases, pero bueno, eventualmente lo vamos a ir terminando. Bueno, según yo ya deben estar mirando en la pantalla la presentación. Entonces, Yo no la veo. Ni yo. la ¿Cómo sale? Ni yo. verdad, A mí tampoco me parece. sí, tranquilos, es Mía. denle chance porque como somos varios, se tiene que proyectar a todos, ¿okay? Igual como acabo de, se me olvidó empezar a grabar la clase, empecé un poco tarde a grabarla. Ahora sí. ¿Ahora sí? Ok. Sí, ya. De poco les va a ir apareciendo. Bueno, eso es a grandes rasgos una célula animal, ¿ok? Si se dan cuenta es como lo que les decía, parece como un rompecabezas, ¿no? Tiene varias partecitas que son tubitos, bolitas de colores. Parece que está hecha está como con plastilina, ¿no? Entonces, cada una de esas partecitas tiene una función y hace lo mismo que si fuera, por ejemplo, un órgano de nuestro cuerpo. Entonces, eso es lo padre de entender cómo funciona la célula, ¿no? Que nosotros, aunque estemos formados por sistemas o aparatos que nos hacen funcionar, nuestras células operan de la misma manera. Tiene cada una sus órganos. Y cada uno de ellos hace la misma función que un órgano de nosotros, ¿ok? Ya sea espermatozoide, óvulo, neurona, fibra muscular, tejido esquelético, lo que sea, ¿ok? Todas tienen la misma característica, a menos que seas procariote, o sea, una bacteria, o que seas una planta, y ahí cambia la composición. Entonces, los vamos a ir viendo desde lo que está más afuera hacia lo que está más adentro, ¿ok? Siendo lo que está dentro, el núcleo, que es está en el centro y es lo más importante, pero vamos a empezar desde afuera. El primer organelo que vamos a ver, de hecho, si ustedes recuerdan, esa palabra organelos son las partes de una célula, ¿ok? Les había dado la definición y vimos que tienen la característica de que funcionan como órganos, pero no lo son, por eso se llaman organelos. El primero de ellos es la membrana celular o plasmática. De cualquier forma es lo mismo, la membrana celular o plasmática. Es característica de los organismos eucariotas como nosotros, de los que somos pluricelulares. Todos tenemos membrana celular o plasmática. ¿Okay? Eso de celular o plasmática es sinónimo para esa estructura. Es la misma membrana. Eso es más o menos cómo se ve una membrana plasmática. Al final de cuentas, lo único que hace esta membrana es recubrir a la célula. ¿Okay? Y le permite intercambiar información con su exterior. Vamos a ver de quién me acuerdo. Déjenme ver qué revisar. Tania, ¿estás por ahí? Sí, maestro. Oye, Tania. Te pregunto, si la membrana plasmática recubre la célula y le permite intercambiar ciertas cosas con su exterior, ¿a qué órgano crees tú que se parecería de nuestro cuerpo? La piel. Exactamente. Es como la piel de la célula. Si recordamos, la piel no es un tejido, nuestra piel es un órgano. ¿Okay? Es uno de los órganos más grandes que tenemos en todo nuestro cuerpo y así como nos protege del exterior y nos da una membrana que nos protege, al mismo tiempo permite intercambiar cosas con el exterior. Nosotros sabemos que si sudamos, ese sudor se evapora para refrescarnos. De igual forma, si por ejemplo nos ponemos crema humectante o algo así, nuestra piel lo absorbe, por lo que estamos siempre en constante contacto con el exterior a través de ese órgano que es la piel. La membrana plasmática celular es el recubrimiento de la célula y tiene exactamente la misma función, servir como una conexión con su exterior. De hecho, ahí lo pueden ver, eso es como si fuera la piel de la célula, esas bolitas que vemos ahí son glicoproteínas que les permite intercambiar información con el exterior. ¿Okay? No, nada, solamente Exterior, veo que dice la membrana celular plasmática, pero no veo ningún dibujo. ¿cómo? No te escuché. Que no veo nada. Nada de nada.
Justamente veo que dice la membrana celular o la. Ah, porque ahí está la imagen y de hecho acabo de ponerles la definición. ¿De plano no la ves? No. Listo. Si la dejo de compartir, probablemente ya no lo van a dejar, ya no me va a dejar mostrárselas otra vez, pero lo voy a intentar para ver si si te vuelve a cargar. Para que puedan empezar a copiar las definiciones. Bueno, ahí ya le puse compartir, ya está proyectada la presentación. No sé si ya lo logras mirar. ¿Todavía? Pues me imagino que ha de ser mi. Ah, no. Mi. No, ya. Ya lo veo. Muy bien. Joanse, ¿me escuchas? Emanuel, ¿qué? ¿Me estás por ahí? Dafne. Yo no sé si se duermen, muchachos, o simplemente no están pendientes. Les recuerdo que es participación. Edward, ¿estás ahí, Edward? Sí, estoy acá. Estaba dibujando bien. La membrana. Casi no te oigo, Edward. Quería preguntarte si podías leer la definición o qué Sí. es la membrana plasmática. Protege la célula. Permite el intercambio de materiales entre el citoplasma y el exterior. Exactamente. Esa definición dice, permite el intercambio de materiales entre el citoplasma y el exterior. Cuando ustedes escuchen o lean esa palabra de citoplasma, el citoplasma es lo que está adentro de la célula, ¿ok? Es todo el conjunto de organelos y el líquido que tiene adentro la célula, se le conoce como citoplasma. Es todo ese conjunto, ¿ok? Entonces la membrana plasmática permite intercambiar materiales desde lo que está dentro de la célula hasta lo que está fuera, ¿ok? Y entiéndase por lo que está fuera, los demás tejidos y órganos. No sé si hasta aquí alguien tiene alguna duda de lo que es la membrana plasmática o cómo funciona. Es como si fuera la piel de la célula y permite intercambiar materiales con el exterior, ¿ok? ¿A qué me refiero con materiales? Recordemos que las células, si la pensamos como un organismo, también desecha cosas. Entonces esas cosas las saca a través de la membrana plasmática. ¿Sí? ¿Qué Entonces, pasó? en lugar de, o sea, en lugar de lo que nosotros transpiramos por la piel, con el sudor, Uy, ¿puedes hablar un poquito más fuerte? Casi no te oigo. entonces, por ahí ellos desechan por medio Sí, de la vamos a membrana. ver que la célula tiene su propio sistema de excreción, ¿ok? Pero ¿cómo va a sacar la célula lo que ya no sirve? A través de la membrana plasmática. O sea, aparte tiene otro organelo que se encarga de excretar cosas. Pero ahora sí que la forma en la que las va a sacar es a través de la membrana plasmática. Y de igual forma recibe información de fuera. Si por ejemplo no se viene algún sistema perdón, alguna célula del sistema de defensa, del sistema inmunológico, interacciona con la membrana celular para darles información, ¿ok? Para eso sirve la membrana plasmática o celular. Es la protección de la célula y le permite tener contacto con lo que hay fuera y dentro de ella. ¿Ok? Está muy larga esta definición, no es necesario que la copien, pero nada más para que sepan, son algunas características. Dice,
Uno de sus componentes, hablando de la célula, es la membrana plasmática. Se encarga de mantener y delimitar lo que entra y sale de la célula, como si fuera su piel, ¿ok? Sirve de frontera entre lo que está intracelular, o sea, lo que está dentro de la célula, y lo que está extracelular, es decir, lo que está afuera de la célula. Dice, como el resto de las membranas celulares, tiene una composición química que son fosfolípidos y proteínas. Esos fosfolípidos son los que ustedes vieron ahí, son esas bolitas moradas, y las proteínas son las bolitas verdes, ¿ok? Dice, casi todas las células bacterianas y también vegetales están encapsuladas en una pared celular. Eso lo vamos a ver cuando veamos la parte de la célula vegetal. Nosotros, nuestras células y la del resto de los animales, que son eucariotas, tenemos membrana plasmática. Si tú eres una bacteria o una planta, en lugar de que tengas membrana plasmática, vas a tener una pared celular, ¿ok? Es algo parecido, funciona más o menos de la misma manera, salvo que tiene una diferencia. Cuando lleguemos a la parte de la pared celular lo vamos a ver, ¿ok? Pero sepan ustedes que a diferencia de las plantas y las bacterias, ellos en lugar de tener membrana, tienen una pared celular. Esa pared casi no permite intercambiar cosas con el exterior, de hecho es rígida y lo único que hace es que protege a la célula, esa es su principal función, pero no le permite intercambiar cosas con el exterior como una membrana de nosotros, ¿ok? Por eso les digo que se parece a una piel si lo vemos de esa manera. Este es otro ejemplo, ahí se ve, si nosotros hacemos microscopía electrónica de barrido, podemos ver cómo se ve una membrana plasmática, ¿ok? Tiene una parte grasosa, que son todas esas líneas amarillas. Tenemos a los fosfolípidos, que son proteínas que les permiten intercambiar información con el exterior. Y también tenemos azúcares. Los azúcares son importantes igual, porque son parte del funcionamiento que tiene la célula de manera normal. ¿Okay? ¿Se dan cuenta? Es como si fuera un foamy más o menos, con incrustaciones. Es sencilla. Y al mismo tiempo es muy importante en la célula eucariota. ¿Okay? Ese es otro ejemplo. De hecho, si recuerdan estos fosfolípidos que vemos aquí, que son las bolitas más grandes, así es como se ven por dentro. O sea, no son bolitas completamente cerradas, sino que tienen un poro, y a través de ese poro es donde la célula puede intercambiar materiales. ¿Qué tipo de materiales? Principalmente gases, como lo vemos aquí. Aquí les hacen una ampliación de un fosfolípido, y vemos cómo lo principal que se intercambia es oxígeno, ¿ok? ¿De dónde viene ese oxígeno? Desde lo que respiramos, lo que viaja en la sangre, ¿ok? Así es como las células lo obtienen, a través de la función de nuestros órganos. Y eso es principalmente lo que necesita la célula para hacer sus funciones. El siguiente organelo es el retículo endoplasmático, ¿ok? El retículo endoplasmático tiene la característica de que lo podemos dividir en dos. Tenemos un retículo endoplasmático liso y tenemos un retículo endoplasmático rugoso. Tienen sus diferencias y cada uno funciona de una manera distinta y similar al mismo tiempo. Ahorita les voy a explicar por qué. Seili, ¿me escuchas, Seili? ¿Sí? Maestro. ¿Va a subir las diapositivas? No, por eso me gusta que copien. Porque a mí no me gusta pasar las diapositivas. Para que ustedes tengan sus apuntes y de ahí puedan estudiar. Por eso pueden tomarla. No, es que no llegué a copiar la otra. Si quieren, yo les tomé captura y lo estoy mandando al grupo para que lo tengan si quieren copiarlo. Ya vi. Ok, aprovechando entonces, Abby, que tú le tomas captura, ¿puedes leer? Sí, sí. Retículo endoplasmático. Es una red de túbulos y sacos planos y curvos, encargada de transportar materiales a través de la célula. Su parte dura es el lugar de fijación de los ribosomas. El retículo liso es el sitio donde se produce la grasa y se almacena el calcio. El retículo endoplasmático está disperso por todo el citoplasma. Los materiales sintetizados son almacenados y luego trasladados a su destino celular.
Así es. Vamos a ver qué, a qué se refiere todo esto, que tiene un poco de palabras técnicas. El retículo endoplasmático, nos leyó Abby, que dice, está disperso por todo el citoplasma. ¿Alguien se acuerda de lo que es citoplasma, que dije al principio? ¿Algún valiente o alguna valiente que se acuerde de qué era el citoplasma? La célula dispersa adentro, ¿no? Donde están los organelos y todo, es como el líquido. Exactamente, es todo lo que está dentro de la célula. Todo, 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 todo. Su líquido, sus organelos, todo ese conjunto de cosas que están dentro de la célula, se le conoce como citoplasma. Entonces nos dice que el retículo endoplasmático está disperso por todo el citoplasma, es decir, no es que esté revuelto, sino que es muy grande, entonces está como disperso a lo largo de la célula. Ok, ahorita les voy a mostrar una imagen. Aquí estamos viendo la definición de lo que es el complejo. Es un complejo porque está formado de dos, es un retículo endoplasmático liso y hay uno rugoso, ¿ok? Entonces eso lo hace todavía más grande, pero al final cada uno de ellos, o sea, tanto el liso como el rugoso, son diferentes, tienen diferentes funciones y están formados de manera distinta, aunque son parecidos, ¿ok? Ahí dice que son sacos planos y curvos, esa es la característica del retículo endoplasmático. Y principalmente se encarga de producir y almacenar cosas, ¿ok? Si es el liso, le gusta producir grasa y almacenar calcio, como si fuera un tejido esquelético de la célula, ¿ok? Recordemos que lo que nos produce grasa y calcio es nuestro tejido esquelético también. Nosotros vemos cómo están formados nuestros huesos. Nuestros huesos son almacenes de calcio, ¿ok? Y también de tejido graso. Entonces, más o menos el retículo endoplasmático es como si fueran los huesos de la célula. Es como su esqueleto, ¿ok? Produce grasa y almacena calcio, que es importante para que la célula esté siempre, tenga cierta rigidez, ¿ok? Ahí está el primerito, es el retículo endoplasmático liso. Ahí está su definición. Dice, se encarga de transportar materiales y secreción de sustancias. Ya sabemos que todo lo que la célula no le sirve, lo va a sacar a través de su membrana, que es como su piel. Pero, ¿dónde se van a empaquetar todos esos productos para desechar? Hagan de cuenta que es hora de sacar la basura. Entonces, el retículo endoplasmático se encarga de recolectar toda esa basura que ya no le sirve a la célula, la empaqueta muy bien y la manda directamente a la membrana para que por ahí salga, ¿ok? Ya lo que haga fuera de la célula ya no es problema de ella, ¿ok? El retículo endoplasmático lo que hace es recoger la basura, empaquetarla muy bien y sacarla de la célula. ¿Okay? A eso se refiere con transportar materiales y secreción de sustancias. Para eso es principalmente lo que funciona el retículo endoplasmático, el liso, ¿ok? Vamos a ver que hay otro que es rugoso. ¿Qué características tiene el liso? Son sacos que están aplanaditos, tal como lo vimos en la imagen, perdón, se los regreso para que lo vean, vean cómo son unos sacos que están como aplanados y largos al mismo tiempo, ¿ok? Están presentes en células que fabrican hormonas. ¿Cuáles son estas células? Principalmente, por ejemplo, las células del hígado, y también están las células que forman parte de los testículos, ¿verdad? En el caso de los varones y de los ovarios en el caso de las mujeres. Cualquier cosa que produzca hormonas tiene células con retículos endoplasmáticos lisos, ¿ok? Hay células que no los tienen. Otra cosa es que metaboliza lípidos. Cuando ustedes vean esa palabra de metabolizar, no sé si ustedes lo sepan, pero metabolizar se refiere a reducir, ¿ok? Por ejemplo, cuando tú te comes, no sé, un pedazo de pan, lo metabolizas. Es decir, ese pedazo de pan que tú te comiste, pues no se va a quedar ahí como un pedazo de pan, ¿verdad? Va a pasar por un proceso de digestión, tu cuerpo lo va a hacer más sencillito para que lo pueda absorber en forma de azúcar. Entonces, lo que hace el retículo endoplasmático es lo mismo. Las grasas que absorbe la célula o que se crean dentro de ella, el retículo endoplasmático las hace más sencillitas para que la célula las pueda procesar, y si ya no le sirven, las manda para la membrana para poder sacarlo, ¿ok? No sé si alguien tiene alguna duda hasta aquí. ¿Todo bien? Esa es una imagen más o menos en 3D de cómo se puede ver un retículo endoplasmático liso. Vean que son esos sacos, tubos y aplanados. No tiene mayor atractivo, pero es una de las partes más importantes que tiene la célula,
¿ok? Y recordemos que tiene a su compañero, que es el retículo endoplasmático rugoso, ¿ok? Entre los dos forman un complejo, y su compañerito, o más bien es como su hermano, está exactamente igual, salvo que está salpicadito con unas bolitas que vemos ahí, ¿ok? Y ustedes dirán, bueno, ¿qué son esas bolitas? Esas bolitas se llaman ribosomas, ¿ok? Ahorita les voy a decir para qué sirven, pero pues bueno, ya vi que son 8:50, ya terminó la clase. Entonces ya no les voy a quitar más tiempo. No sé si alguien tiene alguna duda hasta aquí. Lo continuaríamos en la siguiente clase. ¿Todo bien, chicos? Sí. Okay. Muy bien. Sí, profe. Coral, ¿estás castigada? ¿Qué te pusieron ahí en tu sombrerito? No había visto el chat, chicos. Dice Dafne. Perdón, no había leído el chat. Dice que no puedes activar. Es que, maestro, es que mi internet Movistar no sirve. No contrate de Movistar, está todo feo, te atora, pagas mucho, no puedes ver películas, las que tú quieras. No quiero internet. A lo mejor te tienes que cambiar, Coral. Me hicieron bueno. Cambiar a Movistar, me voy a cambiar a Easy. Bueno, igual aquí vi que Tania dice, maestro Emiliano dice que nos ve congelados a todos. Ay, ojalá, al menos no hubiera tanto calor. Entonces voy a copiar el correo de ese compañero, que no sé quién es, pero se lo voy a pasar a su tutor. Ahorita me voy, muchachos. Maestro, ¿usted es nuevo o ya estaba en la escuela? Porque nunca lo había visto en los pasillos de la escuela. Sí, ya tengo más de un año ahí en la escuela. A veces voy para el laboratorio, me gusta llevar a los muchachos al laboratorio para hacer prácticas en este semestre. No sé si nosotros vayamos a regresar y nos toque eso, pero... ¿Usted nos va a dar en segundo semestre o ya no? ¿Yo les voy a dar qué? En segundo semestre, conmigo van a estar todo el año, tanto para hacer el virus como para la dinámica de la naturaleza. Así que ni modo, me seguirán soportando. Bueno, usted fue quien casó con la maestra Paulina el 14 de febrero, ¿verdad? Ah, sí, yo estaba ahí casando con la maestra Paulina. De hecho, la maestra Paulina me obligó a casarme con ella. No, no es cierto que no lo vaya a oír. Sí, sí me acuerdo de usted, porque llegamos y de hecho me casé con Abby, la de aquí, Alondra, la del C, y Jonathan, el del B. Ah, ustedes se casaron juntos. Ajá, los cuatro, un poliamor, como dije. Es un poliamor. Que ella no juzga. Sí, y ya no se cayó a Jonathan, claro. Exactamente. De hecho, tenemos nuestro acta de matrimonio ahí. Dijo Alondra que lo va a ir a enmarcar. Sí, yo fui su testigo para ese casamiento. También divorcio, ¿no? Sí, pedimos divorcio. No funciona nuestro matrimonio. Pues claro, son ustedes cuatro. Al menos con Jonathan no se puede. Maestro, no, yo les recomiendo que si se casen sea de a dos, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Vamos a tener clase el 16? Según yo no, pero la verdad es que no nos han avisado. Entonces déjenme que yo lo sepa y si no les avisa su tutor, pues alguien me puede escribir y se los posteo en el muro. Pero según yo no, ¿ok? Pero ya ven que es el miércoles, sí, Abigail ya está bailando. No, Aislinn ya está bailando. Según yo no debe haber, pero falta que nos avisen, ¿ok? Entonces, hasta ahora no nos han dicho nada, pero no debe de pasar mañana y ya nos deben decir qué onda. Ay, pero cálmense, muchachos, estamos empezando y ya quieren puente. Se pasan. Bueno. ¿Qué? Maestro. Maestro, y nos van a dar vacaciones para diciembre. Porque me imagino pues, que no tenemos. Tiene que haber vacaciones para diciembre, no podemos vivir conectados toda la vida. Así que no se preocupen, sí hay vacaciones. Ah, bueno, porque según ahí el horario dice que va a ser del 18 de diciembre, y ya dando Navidad tan mal, nos tienen que sacar el 11 de diciembre. No, de hecho, normalmente siempre es como entre el 16 y el 18, de todas maneras, todo enero no nos vemos, o sea, nos veríamos hasta febrero. Así que no presencialmente sé, o no por videoconferencia. Que van a tener más de un mes de vacaciones. Así que tranquilos, muchachos, échenle ganas. Pero a veces un mes no es suficiente. ¿Cómo? No.
Maestro, ¿usted juega Among Us? Para que nos echemos una partidita. Pero... Descárgueselo, nos manda su usuario. Si descarga Discord también. Para que hablemos. Ok, Carlos. Hacemos una pijamada. También, gracias, maestra. Para que descansen antes de su siguiente clase, que ya mero es. Ok. Que les vaya bien, chicos. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Bye. Adiós, Jorge.